Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez más a otra edición de Café Ufológico Proyecto Sirio. El día de hoy contamos con una gran invitada. Ella se está conectando desde Madrid, España, y bueno, nos va a comentar gran parte de su proceso investigativo, ¿no? En relación a las que tiene actualmente, y bueno, también todas las anécdotas que han significado el desarrollo de este material. Vamos a ahondar también en temas que normalmente no se conocen por estos lados del mundo. Vamos a hablar de Rusia, de sus misterios, del enfoque que tienen seguramente para conocer, contrastar, investigar, aceptar, asimilar el fenómeno. También vamos a hablar de los secretos mejores guardados de la KGB. Y yo creo que con Mercedes Pullman hoy vamos a abarcar todas estas enigmáticas cuestiones que, bueno, que seguramente todos los amigos estarán muy interesados en conocer. Bueno, quiero darle la bienvenida a Mercedes Pullman el día de hoy y también a David Castillo, que está conectado desde España y que conjuntamente vamos a retransmitir esta entrevista en el podcast de Misterio 51. Va a ser una entrevista que se va a escuchar en simultáneo, seguramente tanto en Proyecto Sirio como en Misterio 51. Pero antes que nada, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, Mercedes Pullman. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por aquí. Buenas noches a todos y de verdad un beso muy grande a toda la América. De verdad estoy encantada de participar en este programa. Muchas gracias. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos, Mercedes, Richard. Un placer y dar gracias a Café Ufológico, a Richard, por, bueno, por participar en esta aventura también que va a ser la quinta temporada de Misterio 51 Radio en YouTube y Misterio 51 en iVoox. Así que nos iremos viendo mucho más a menudo. Claro que sí. Bueno, Mercedes, comenzamos con este conversatorio, esta charla que yo creo que va a ser muy entretenida. Y quisiera preguntarte primero por cómo te introduces en este mundo, ¿no? Del misterio, este mundo que relaciona pues, diferentes facetas de un fenómeno que seguramente a todos nos ha llegado en algún momento, pero que bueno, despierta tantas pasiones, tantas cuestiones, planteamientos que muchas veces bueno, la gente las aborda de diferentes maneras. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, el mundo de misterio o fenómenos paranormales me han gustado desde siempre. Y claro, en Rusia antes pues no había mucha cosa para leer, pero el que sa quería saber algo en Rusia sí sabía, porque pasaban los libros pasados a máquina con papel carbón y se te dejaban pues para una noche y en una noche te chupabas todo el libro porque querías saber. Entonces, claro, te llegaban pues algunos detalles. Además, Rusia es un país muy supersticioso y cree en muchas cosas. De hecho, hasta en España seguimos unas costumbres rusos que mi hijo, por ejemplo, ya sabe que antes de salir de viaje tiene que sentar. Si no, no puede salir de viaje. La explicación a esta costumbre no lo conocemos, pero todos los hacemos. Entonces, claro, iba poco a poco investigando y siempre pues me ha gustado indagar en la actividad de la KGB. ¿Por qué? Porque la KGB tenía acceso a todo, controlaba todo. De hecho, casi empecé a trabajar para la KGB. Casi me voy al colegio a estudiar el asunto porque tú estudiabas allí 3 años y después te convertías en agente. Y claro, yo estaba dispuesta a ir ahí y menos mal que mis padres se pusieron muy nerviosos. Me daban unas charlas de horas y horas. No, por favor, no hagas esto, tu vida jamás te pertenecerá. Al final me convencieron, pero estaba a puntito de entrar ahí. Así que claro, cuando empecé a indagar, aparecen tantas cosas que a veces hasta me asustan, o sea, me ponen pelos de escarpias, pero dices, bueno, esto ha pasado, o sea, no hay más. Y eso que hay poca documentación está desclasificada, muy poca. Mercedes, y bueno, como me comentabas en off,
Me dijiste que, bueno, tú has vivido en Rusia, sabes hablar el idioma, y bueno, yo creo que eso es una ventaja que pocos tienen, ¿no? Pocas personas que, bueno, de habla no castellana y que quieren indagar un poquito ¿no? En lo que es el misterio que envuelve toda Rusia, toda la Unión Soviética, ¿no? Lo que fue la Unión Soviética, y que encuentran de repente esa barrera, ¿no? El idioma. Es muy, muy complicado. Entonces, bueno, yo sé que tienes una publicación muy interesante, ¿no? ¿Nos puedes contar sobre los secretos mejores guardados de la KGB? ¿Cómo inicias tú este proceso de investigación? ¿Y cómo recolectas los datos? ¿Hasta qué niveles ¿no? Has podido haber penetrado, ¿no? En las instancias de gobierno para obtener la información. Sí. A ver, este libro empecé a escribir como hace 5 años. Lo que pasa es que recaudar toda la información que existe es imposible. Además, Rusia se ha convertido en un noticiero sensacionalista y es muy difícil definir dónde está la verdad y dónde está la mentira. Entonces, por ejemplo, la gente que sabemos todos que cuando abrimos el Google buscamos hasta página 3. Yo tenía que llegar hasta página 15 para encontrar el documento que hablaba sobre esto. Porque todo era, ay, no sé qué, hay muchos ovnis, hay mucho de todo, hay fantasmas, hay de todo. Y claro, tenías que ir como disecando todo, quitando la información falsa para llegar a la verdadera. Y claro, yo muchas veces a mí me sorprende, porque hay autores que publican un libro al año, digo, es que a mí no me da la vida, o sea, no me da. Y además, claro, empiezas a buscar, hay un documento que avisa a Stalin sobre OVNI, es perfecto. Yo cuando le vi, se me hicieron ojos chirivitas. Y hay un investigador de ufología en Moscú, a Michael Gerstein, y escribí a él, digo, oye, esto es verdad. Dice que no, que no, que no, que es falso. Y claro, me manda un documento auténtico, dice, este es el auténtico. Pero han hecho una falsificación tan perfecta que yo le vi y dijo, es que hasta Stalin, hasta al Stalin avisaban de eso. Entonces, claro, es muy difícil o sea, reunir toda la información y que sea verdadera. Y me costó muchísimo. De hecho, el libro que publiqué debería ser mucho más gordo. Pero me invitaron a Ufology World Congress. Y cuando di ahí las conferencias, pues todos de ahí, de los organizadores, me han dicho, Merce, ¿tienes algo escrito? Digo, pues no, estoy con el libro. Dice, publica lo que tienes escrito, es el momento. Y claro, este libro que publiqué tenía que ser de 30 capítulos. Y claro, se convirtió en 16. Porque todo lo que lleva ahora, todo lo que lleva ahora de segundo libro, tiene mucha más chicha y es mucho más difícil porque hablo de experimentos, de armas psicotrónicas, o sea, de todo esto y es como mucho más difícil de llegar a la información. De hecho, fíjate, he solicitado en Moscú, en Archivo Central, un documento y me dice la chica, he llamado a Moscú y me dice la chica, bueno, tú sabes que el Archivo Central tiene estanterías kilométricas. Primero tenemos que encontrar dónde está la caja. Segundo, tenemos que encontrar dónde está el documento. Después te mandamos el mensaje que puedes venir aquí y consultarlo. No puedes fotocopiarlo. Y digo, la verdad es que desde España no me pilla de camino. Pasar por Moscú el día que me digáis. Dice, pues es la única opción si quieres ver el documento verdadero. Y claro, cuando después hablé con ella un poco, digo, pero ¿cómo son las estanterías kilométricas? Dice, mira, no tenemos personal para, por ejemplo, para escanear todo esto. Entonces está en carpetas antiguas, en cajas antiguas. Y como hay tanto material secreto y tanto material clasificado, dice, es imposible. Dice, cuando tú me dices que tengo que buscar esto de año 61, dice, no, no sabes el trabajo que se va a realizar para encontrar la caja donde está la carpeta. Dice, por eso tardamos tanto. O sea, ellos no Claro. tienen, perdón, Mercedes, ellos no Sí. tienen archivos digitalizados, pero sí tienen una apertura, y como, no sé, o sea, me sorprende, ¿no? Una apertura en cuanto a la liberación de la información.
No, 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 no. ¿No? El documento que pedía yo no estaba clasificado. Ah, okay. Sí, pero muchos documentos, por ejemplo, mira, la primera vez que se organizó expedición rusa a investigar los ovnis fue en 1928, en Kazajstán. Fíjate, o sea, que no tardó. Arnold descansa al lado de 1928. Ellos ya hablaban de objetos no identificados y fueron allí. Pues hay un documento que pone, se ha organizado esta expedición. No hay ninguna línea más sobre la expedición. Está clasificada. Y en Rusia lo malo que no tienen el tiempo que cuando se pasa tienen que desclasificar. Ahí puede estar clasificada el tiempo que ellos quieren. Toda la vida. Bueno, increíble. David, ¿alguna pregunta para Mercedes? Sí, claro. Bueno, Mercedes, todos tenemos la imagen de la URSS, ¿no? Más casi los que tenemos ya unos años. Y claro, cuando uno piensa en el seguimiento que se hacía, para que nos entendamos, la imagen que uno tiene es parecida a la de los Estados Unidos, pero en más antiguo. O sea, investigan lo mismo, pero como más bestia, como más arcaico. Claro, unos tienen miles de millones para investigación y los otros se gastan la mitad, pero llegan casi al mismo sitio. A día de hoy, se sienten los que estáis aquí en España. Yo tengo un amigo mío que es ucraniano, todavía está buscado de alguna manera, le hicieron seguimientos telefónicos incluso aquí en España. Él me ha dicho que hay una guerra oculta todavía civil allí, muy cerca, pues, sobre todo en algunos pueblos cercanos. ¿Todavía se respira esa cosa entre Rusia, Ucrania? Mando yo, mandas tú, esto es mío, esto es tuyo. No, a ver, el conflicto con Ucrania es un poco diferente. Vamos a pensar que Stalin ha unido muchísimas repúblicas obligatoriamente. O Claro. sea, ninguna república quería unirse, pero a ver quién dice no a Stalin, sabía convencer. Entonces, cuando se unieron, cuando se rompió la Unión Soviética, todas las repúblicas quisieron ser un país independiente. Pero ¿qué pasa? Durante 70 años se ha construido una economía del país que abastecía cada país de una manera. Por ejemplo, Ucrania tiene carbón, pero trabajo con este carbón se haría en Kazajstán. Entonces, ¿qué pasa? Funcionaban los trenes, daban trabajo todos los que trabajaban en las comunicaciones y daban trabajo a mucha gente. ¿Qué pasa? Cuando se paró la URSS, todos los países quisieron independencia. Pero nadie ha pensado en un fondo económico. Se ha roto la economía. Porque de repente, yo cuando todavía vivía allí, de repente desaparecía el detergente. Dices, pero ¿dónde está el detergente? La fábrica funciona, ¿dónde está? Entonces, claro, de ahí viene, ¿sabes? Ahora muchos países que se han independizado acusan a Rusia como si fuera Unión Soviética. Pero Rusia no es Unión Soviética, es otro país. Y Claro. a Rusia ha ofrecido a los países un sistema económico mucho más barato que trabajando con Europa, con Estados Unidos, y que se hicieran como un poco núcleo de lo que era la Unión Soviética. Los países se han negado. Entonces, claro, todos los conflictos estos vienen de ahí. Ah, no, es que se han negado. Ah, no. Y yo, por ejemplo, mira, tú tienes el amigo ucraniano y yo ya sé en qué bando está. Pero ¿sabes cómo yo percibo conflicto ucraniano? Pues imagínate que ahora vienen los catalanes y te dicen, España es Cataluña y ahora todas tenéis que hablar catalán y vais a seguir nuestras leyes. Este es conflicto de Ucrania, porque una parte de oeste pequeña quiere que toda Ucrania sea como ellos. Y Ucrania, que es más, la parte de Ucrania que es más rusificada, no lo quiere. Entonces hay conflicto. Y claro, y siempre acusan a Putin. Es como aquí en España cuando era Zapatero. Toda la culpa tenía Zapatero, pues ahora toda la culpa tiene Pero Putin. Y Putin está callado. en Crimea fue otra cosa, ¿no? No, en Crimea, por ejemplo, en Crimea, ¿no? Ellos tenían, como era república, es que la división durante el Khrushchev fue muy rara. Khrushchev, como era ucraniano, regaló Crimea a Ucrania, a la Ucrania. Pero no hay ningún documento que Crimea es Pero, ucraniana. perdona, Mercedes, ¿por qué envía Sí. Putin soldados sin identificación a tomar Crimea y luego de repente como que todo está bien? No, David, si quieres,
yo te mando el vídeo, te encuentro el vídeo, porque yo seguí este movimiento muy de cerca y han organizado el referéndum. Y no veas tú la fiesta que han montado cuando han ganado el referéndum. No, sí, por eso iba, porque yo sé que muchos estaban de acuerdo en esa anexión. Lo que no entiendo es por qué esos soldados van sin identificar en esas primeras horas en los que van a las zonas más importantes de Crimea. A ver, soldados sin identificar, ¿y quién no les manda estos soldados? A ver, yo no soy Putin, no sé sus intenciones, ¿sabes? Y política tampoco es mi fuerte, pero yo he visto la fiesta montada en Crimea para independizarse y era bestial. Y no olvidemos que Ucrania ha dejado a Crimea un 25 de diciembre sin luz y sin calefacción. Y Putin, yo no sé de qué manera trajo ahí los generadores y tenían la luz. Yo no sé cómo ha hecho. Puede ser que hasta con satélite. Pero los de Crimea tuvieron luz en Navidades. Entonces, claro, es como... A ver, Ucrania ha perdido Crimea. De hecho, Crimea siempre fue el balneario de Rusia. Sí. Anton Chekhov iba al balneario de Rusia. Los zares iban al balneario de Rusia. Lo que pasa es que Khrushchev hizo las cosas. A ver, en la Unión Soviética muchas cosas se hicieron mal. Y una de ellas fue Crimea. Y realmente Putin ha podido quedarse con Crimea porque es que no había ninguna documentación que podía demostrar que es de Ucrania. Porque si hay una documentación así, Putin no podría haber hecho nada. Pero no había. Y Putin no es tonto. No, de hecho que sí, eso es lo que yo creo que es un tipo súper inteligente, ¿no? Y eso es lo que más lo caracteriza. Y bueno, es de la KGB. De hecho, y justamente quiero entrar a tocar ese tema, ¿no? La KGB, ¿cómo se conforma la KGB? ¿A partir de cuándo? ¿Qué era lo que en un principio se iba a encargar, mejor dicho, en qué se iba a encargar, qué labores iba a emprender en Rusia, en el gobierno ruso? Sí, para entender lo que pasó allí y cómo nació la KGB, tenemos que ver un poco de historia. Durante la revolución de 1917, cuando fue el levantamiento obrero y militar, entonces, claro, muchos zaristas y oficiales del ejército del zar entendieron que están perdiendo. Pero ¿qué pasa? El país no tenía gobierno. Entonces los bolcheviques, después de la revolución, llegaron a un acuerdo de gobernar junto con los oficiales del gobierno zarista, porque realmente no sabían llevar un país. Entonces había una temporada que llevaron el control del país juntos. Pero claro, después, y además, sus ideales eran que no sea el país pues policial. Querían la libertad de los obreros. Pero cuando al final se quedan solos, ven que es necesario una policía secreta que controle todo lo que estaba pasando. Porque estaban en la guerra civil, estaban con la guerra de Finlandia, estaban metidos en muchas guerras y no sabían cómo controlarlo. De hecho, claro, cuando dejaban a los, no sé ni cómo llamarlos, los kulaks, es como si fuera un feudal campesino que dejaban sin tierra, habían levantamientos de estos campesinos. Nos habéis dejado sin tierra. Y claro, por esto realmente en 1923 se ha creado la GPU. A ver, KGB, hasta llegar a la KGB tenía que ser GPU o GPU, NKVD, MegaB, hasta llegar a KGB. Pero yo para facilidad, para los oyentes y para los que nos vean, vamos a hablar siempre de la KGB. Porque claro, en un año era OGPU, en otro año era KGB y es un lío. De hecho, ahora sigue siendo el mismo KGB, pero con otras siglas. Entonces, siempre, o sea, sigue siendo lo mismo. Porque claro, han creado el CK, que era el primer órgano de control realmente de policial, sobre todo político, y después fue cambiando. Por eso le llaman a los primeros que trabajaban para KGB, le llamaban chiquistas, de la palabra CK. Y claro, y así nace la KGB. Y realmente lo que sí que con el tiempo, no enseguida, empezaron a esparcir su poder sobre todo el país. Y Félix Dzerzhinsky, que dirigió la KGB, no iba a dormir a casa, dormía en su despacho.
De hecho, o sea, comía allí, bebía allí para levantar el país. Por esto lleva el apodo de Félix de Hierro, porque parecía que este hombre nunca se cansaba. Hasta que, claro, inventó el terror sangriento. Claro, esto ya es otra cosa. O sea, la KGB prácticamente fue un gobierno paralelo al gobierno ruso. Ellos se manejaban la política, manejaban... No. Era todo. O sea, KGB era todo. Era el gobierno, eran todos. Lo que pasa es que cada dirigente le gustaba más KGB o no. Por ejemplo, Nikita Khrushchev odiaba la KGB. Entonces ha reducido la plantilla y a más no poder. Hasta que llegó Brezhnev, que quería control de masas, y a este le gustaba KGB. Entonces KGB otra vez creció. Pero tú piensas que para la KGB trabajaban todos los militares, todos los institutos, o sea, todos éramos KGB. Como en España todos somos Hacienda, ahí todos éramos KGB. O sea, todos trabajaban para la KGB. ¿David? Sí, yo sí me gustaría que Mercedes, si nos pudiera destacar la función de la KGB en la división de las dos Alemanias, esa caída del muro tan importante y cómo se rompe ahí un poquito todo, ¿no? Sí. A ver, cuando llega, de hecho, fíjate, David, para los rusos, el peor dirigente que había es Mijaíl Gorbachov. Es lo peor. Le recuerdan con un odio insoportable. No la aguantan. ¿Y sabes por qué? Porque ha roto todos los ideales que tenían el gran país. Yo he sido una de ellas. O sea, yo no lo odio a Gorbachov, pobrecito mío. Pero realmente por todo lo que luchábamos y todos nuestros ideales se han caído. Que él ha hecho bien. Él ha promovido la glasnost, que podíamos acceder a mucha más documentación, podíamos hablar más libremente, pero también cuando vivíamos con Brezhnev tampoco sufríamos de no hablar libremente, hablábamos libremente en nuestras casas. Y fue significativo realmente para el mundo, pero no para la Unión Soviética. Todos los de Unión Soviética consideran que fue un desastre. De hecho, yo me acuerdo cuando yo era pequeña y nos decían, porque nosotros no teníamos tantos tipos de embutidos o caramelos, y nos decían, a ver, tenéis que entender, tenemos que mantener todo el cinturón prosoviético, o sea, como Polonia, Yugoslavia, etc. Dice, y tenemos que mandar tanques, aviones, y esto vale mucho dinero. Entonces, si vais un día y no veis que hay mantequilla, tenéis que entender. Y fíjate, los chiquitajos así, nos entendíamos, porque éramos patriotas. O sea, Rusia, lo que no se puede negar a Rusia es que son muy patriotas. Y la Unión Soviética era muy patriota. Porque si pensáis, la Unión Soviética con la guerra declarada, no, o sea, ganó todas las guerras. De todas maneras, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos una imagen, yo creo, desconocida. Todo el mundo ve en Hitler aquel súper malo del mundo mundial, y yo creo que quizás Stalin fue bastante peor que él a la hora de matar a gente o hacerla desaparecer o matarla de hambre. Y luego sí, lo superó. Yo creo que lo superó. Yo creo que es bastante peor Stalin que Hitler. Lo que pasa que, bueno, ya sabes que la mística es así, ¿no? No, pero que va, ¿sabes que eran socios en todo esto? Hasta investigando los casos paranormales, buscando a Grial, buscando a Zambala, buscando todo, hacían juntos. Sí, yo creo, o sea, que en el fondo hizo... Stalin sabía que más tarde o más temprano le iba a morder el perro al que daba de comer, eso está claro. Pero David, yo, ¿sabes? A veces creo que la Segunda Guerra Mundial se organizó por dos místicos locos. O sea, porque uno quería poder y otro quería poder, pero místico. Y yo creo, a veces, o sea, cuando leo la documentación, digo, es que estabais buscando lo mismo, hacías lo mismo, os han experimentado con gas mostaza juntos. Sí, yo, o sea, creo que además, ¿a qué nivel? Todo empieza, ¿no, Richard? En esa división aquella, cuando los americanos se hacen con una parte, ¿no? Y luego, claro, llegan los rusos, se hacen con la otra y empiezan a llevarse científicos para un lado, científicos para otro, documentación de un lado y del otro. Y ahí empieza esa carrera, esa guerra fría que nos lleva a esos momentos ufológicos tan fantásticos, ¿no? Claro, sí. Claro que sí. Claro que pero sí. No podemos olvidar que la KGB tenía un departamento de desinformación. Sí. Cuidado. Claro, al igual que lo tiene Estados Unidos, ¿no? Ahora. Y, claro. Y bueno, para muestra un botón lo que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, fíjate, un caso muy curioso cuando me preguntaron buscar la información, porque claro, yo con mi ruso tengo acceso. Y dicen, hay indicios que rusos llegaron primeros a la luna y han muerto.
Y claro, como yo hablo con los rusos, me puse en el foro, digo, chicos, ¿qué hay de esto? Porque realmente no conocía. Dice, ¿qué va? Dice, cuando fue uno de los Soyuz 5 o 6, tuvo accidente, pero dice, llevaban una cinta con grabación de voz que captaron los radioaficionados y en una frase decían que están en la luna. Este Soyuz ha tenido accidente y los rusos se han callado como 3 días para no decir qué ha pasado. Y es cuando americanos pensaron que llegaron a la luna, pero no llegaron a la luna. Porque yo pregunté en el foro, oye chicos, ¿han llegado a la luna? Dice, que no llegaron, que no tenían dinero para llegar. Dice, pero esta, porque había Soyuz 5 y Soyuz 6, que han dado los indicios para que americanos piensen que sí que estaban en la luna. Y claro, estos casos hay así. Es como lo de Laika, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco qué verdad sabes tú de la pobre Laika. Se han contado tantas cosas. Yo lo último que creo más real, ¿no? Que es que realmente el animal sufrió lo que se ha sabido después. Pero ¿nos puedes contar qué sabes tú de este asunto? Mira, David, realmente habían 56 perros que se fueron a espacio, ¿sabes? Y Laika yo creo que tuvo hasta destino mucho más suave. Porque cuando empezaron a llevar los... Tengo apuntes, tengo ahí, ¿sabes? Para hacer un artículo, lo que pasa que yo adoro animales y es que yo casi lloro cuando leo esto. Han vuelto los animales que lanzaron a atmósfera, han estado un día sin piel, quemados, otros muertos. Y en la ECA realmente sabían que no tiene retorno. O sea, todos sabían que no va a volver. Y realmente, o sea, ha vuelto muerta. Por eso realmente está el monumento a Laika, pero no hablan de otros perros que sufrieron mucho más que Laika. Porque Laika simplemente ya se ahogó, se quemó, pero fue como más, no se puede decir más humano, más corta su sufrimiento. Los otros perros pasaron peor. Lo que pasa es que hablan de Laika porque es como un símbolo de que permitió a Gagarin llegar al cosmos. Pero los otros perros, o sea... Yo sé que yo te mando la información, es muy triste, es para llorar. Lo que pasa es que, claro, en Rusia la humanidad y esta protección de animales no se llevaba. O sea, en Rusia cortaban la cabeza a un perro para revivirla. Entonces, no importaba que perro muera. Todo era por la ciencia, ¿sabes? Éramos materialistas y hay que... Y claro, tú lo ves ahora la información, dice, pero qué salvajada es esta. Entonces, claro, a Laika, fíjate, Laika tiene un monumento en el Cosmodrom y le regalan flores y todo. Y ya te digo, Laika tuvo un destino mucho más fácil que Belka y Strelka y que el otro, o sea, que había un gitanito, otra se llamaba Estrellita. O sea, tú lees en qué condiciones volvieron y es que reventaba el cuerpo a los perros. Se supone que también surgió con algunos astronautas desaparecidos que se ha ido sabiendo después, ¿no? A ver, lo de los astronautas desaparecidos, hay un documento de todos los cosmonautas que han fallecido en el cosmos. Y claro, a mí cuando me hablan y cuando me dicen de unos nombres, digo, estos no hay, pero los que sí han muerto sí hay. O sea, lo ponen allí. Además, le daban el héroe de la Unión Soviética post-mortem. O sea, que no se ocultaba, ¿no? No, eran héroes. Es que eran, ¿sabes?, celebrados como héroes. ¿Qué pasa? Cuando te daban la medalla del héroe de la Unión Soviética, la familia del fallecido estaba ya hasta el fin de sus días protegida. O sea, a esta familia no faltaba nada. Pero sí hay una lista de los fallecidos. O sea, que eso de que lo ocultaban todo era, forma parte de la desinformación que llegaba... A ver, podían ocultar en un momento dado. Los de Chernóbil nos ocultaron. Nos enteramos al tercer día. Claro. ¿Sabes? Pero claro, porque ya no podían ocultar. Pero, por ejemplo, ahora, después de desclasificación, están todos que han muerto al despegue, al aterrizaje, o sea, o durante el vuelo. Además, te pone causa de muerte, tal, tal, tal. Y lo que ha pasado. O sea, yo lo he visto y... Eso es sumamente interesante, ¿no? Porque habla también del gobierno, ¿no? Que de alguna manera... Y da un reconocimiento a sus héroes, ¿no? Y eso es algo que bueno, no podemos dejar de lado. Pero hay una relación directa con la KGB
y con estos proyectos, ¿no? Hablaste de ciencia y también hay proyectos que están ligados a la parte mística, parapsicológica y todo eso, que yo creo que es lo que muchos de los amigos se van a preguntar el día de hoy y que quieren saber, ¿no? Sabemos que su contraparte, ¿no? La CIA tenía proyectos, por ejemplo, de visión remota, proyectos de, ¿no? De telequinesis, utilizaban ¿no? Personas con capacidades especiales para hacer algunos trabajos pues, que no eran. Sí, yo creo que. Durante la Guerra Fría, claro, de hecho, americanos se preocuparon porque Rusia les iba adelantando. En estos casos, mira, a mí no me gusta anunciar, soy muy mala para venderme, pero en mi canal de YouTube hay un vídeo corto que habla de la base 10003 y ahí están la grabación auténtica de lo que se hacía en esta base. Entonces, claro, ahí hablan que estaban entrenando a unos militares especialmente de la transmisión telepáticamente del pensamiento y sobre todo buscar, por ejemplo, objetos. Y en este vídeo enseñan cómo los oficiales del ejército ponían la mano de la foto y decían dónde estaba. Y además han hecho pues, como en tiempo real, estaba el barco diciendo a ver si acierta y acertaban. Había un error muy poco, o sea, le daban como por 100% válidos. También les enseñaban, por ejemplo, no aguantar el dolor. Entonces, claro, también en el vídeo este enseñan que te ponen a quemar y el hombre está así con el fuego como que diciendo, venga, va. Había muchas cosas, a ver, desde Stalin han creído en el poder del superhombre, buscaban al superhombre. Han gastado muchísimo dinero en encontrar cosas así. Por eso cortaban las cabezas a los perros para conectar a los robots. Por eso intentaban hacer, o sea, inseminar los monos con los humanos, porque buscaban este superpoder. Y realmente yo creo que sí que llegaron a la visión remota. Hay experimentos hechos de pensamiento telepático. Hay cifras que confirman que no es 100%, pero si realmente tú te propones, se hace, entonces, claro, todo esto ahí. O sea, de hecho, fíjate, lo que pasa es que ahí en la Unión Soviética, la verdad es que fue un país muy cruel, y tengo que reconocer. Yo he vivido allí, he sido niña feliz, pero realmente yo cuando pienso lo que hacían, o sea, llegó una orden del Gleb Boki, que era el jefe de departamento especial de la KGB, que tenían que reunir a todas las mujeres embarazadas a punto de parir al lado de estaciones eléctricas. Estaban probando cómo afecta al ser humano las ondas de corto alcance y largo alcance. De hecho, si no había en un paritorio al lado una estación eléctrica, le traían con los trenes, o sea, los generadores, y ponían ahí. Realmente lo que estaban buscando es control de masas. De hecho, tengo un dibujo muy interesante donde ponen dónde estaban los emisores y qué es lo que cubrían. Y a veces yo creo que todos hemos sido modificados por estos transmisores, porque realmente este patriotismo y este idealismo y todo esto a veces no me parece normal. Pero claro, cuando ya salen libros y cuando te enseñan qué situaciones tienen, qué antenas tienen y cómo te afectan. Y en este año, cuando hicieron experimento con las mujeres que estaban a punto de parir, o sea, han reunido a todas las mujeres al lado de estaciones eléctricas para modificar el feto que iba, el bebé que iba a nacer. ¿Y se tiene, o sea, ya están. ¿Se tiene algún informe de eso, de lo que sucedió después? No. Esto ya está clasificado en las estanterías esas, no. O sea, ¿esto podría ser parte de este desarrollo de armas psicotrónicas que estaba buscando Rusia? Claro, claro. Y a ver, yo no puedo afirmar, ¿sabes? No soy Putin, no soy de la KGB, pero yo creo que llegaron a lo que buscaban.
De hecho, fíjate, a mí me gustan mucho los aviones cazas. No sé, yo lo veo, esta elegancia y este poder tan terrible que tienen, me gustan mucho. Increíble. Entonces hay un avión que se llama Cisne Blanco y los pilotos que llevan este avión llevan un casco cuyo chip conecta con sus neuronas. En caso de que el piloto esté herido, puede utilizar este avión con la mente. O sea, y dices, ¿cómo? Ya había, o sea, una película, ¿no? Había una película en la que un americano iba y se llevaba ese avión. Ah, claro, sí. ¿Te acuerdas? De un niño, ¿no? Ah, un no, niño. Ese avión que se ha llevado, que dices, como este avión era antiguo y estaba lleno de lámparas, no pudieron hacer nada porque no sabían cómo iba, ¿sabes? Había que pensar en ruso para poder manejarlo y todas estas historias. Pero realmente ha conseguido, o sea, ya hay. Y claro, pensando en ruso, tú dices, bueno, tú puedes entrenar y pensar en ruso. Y cuando me dicen eso, digo, vale, dime en español chichka. Español dice pitichka. ¿Qué pasa? Que en la mente dice pitichka, no dice pichichka. Porque no sabe hacer pichichka. Entonces, claro, hay unas palabras, supongo, que eligen muy bien, que para la mente extranjera va a ser difícil transcribir en su mente esta palabra. Claro, procesarlas, ¿no? Claro, entonces no pueden. Y de ese cisne blanco, si vais a buscar ahí en internet, pues se pone todo muy bonito, pero pone una milísima parte. El otro pone secreto. O sea, ¿qué sabe hacer más? No sabemos. De hecho, cuando Trump se enfadó con Putin y empezó a poner ahí las fuerzas como de ensayos militares, salió Putin en la tele rusa, yo tengo en mi casa tele rusa, mi madre ve la tele rusa, y sale Putin y dice, mira, lo que me pones ahí para allá, dice, yo ya tengo un cohete que en 15 minutos cruza de polo sur a polo norte, dice, tu base como que ni me importa, porque es que os destroza a todos. Que no me acordaba, entonces, claro, ¿sabes? No me acordaba, Firefox, el Firefox, aquel avión... Ese es el que decía yo. Mercedes, esto me recuerda mucho lo que decías a aquellos experimentos del sueño, que hay unas fotografías y hay documentos por internet muy bestias, o sea, muy heavies, de llegar sí. Creo que llegaron muy lejos. Creo que los propios experimentados llegaron a eliminar parte del equipo médico con ciertos poderes mentales o ciertas cosas que se llegaron sí. a desarrollar. Siento ser agua fiesta. Esta información es falsa. Es falsa, ¿no? Vale, sí. He buscado, y claro, a mucha gente me ha preguntado por eso, digo, a mí no me suena eso. Y mira que estoy ahora con experimentos. Y no me suena eso, no me suena esto. Esto es un bulo que se metió, está en muchas webs, pero sí que hay una investigación, no está brutal, de maltrato y de eliminación de la gente. Han hecho con los agentes de la KGB la prueba de sueño, pero en base como muy humana. O sea, lo del gas nervioso que se metía en las habitaciones para mantenerlos despiertos durante días y días y días. Esto es falso. Esta es información falsa. ¿Ves? Por eso tengo que escribir más. Porque es que, claro, es que... Tienes que aclararnos esos detalles, ¿no? Claro. De hecho. Es que por eso decía yo lo de la imagen que tenemos, ¿no? Porque una cosa es claro. Lo que la parafernalia americana, bueno, americana, claro, la estadounidense. Es el estereotipo, es como el tema ovni, ¿no? Que acá vemos a los encuentros con ovni como algo, pues tú sabes, que va más allá de cualquier condición humana, que nos hacen daño y todo eso, ¿no? Pero es parte del estereotipo. Yo me imagino que bueno, todas las películas que hemos visto y que plantean pues una posición rusa, lo hacen pues con una, tratando de desmerecer los logros y las cosas buenas que pueden estar haciendo también, ¿no? Richard, mira, por ejemplo, lo de encuentros cercanos, ¿no? Yeah. ¿Dónde hay más encuentros cercanos? ¿En qué país? Bueno, se sabe, y por el último los abducidos mapa, y todos esos casos. Y por el último ¿dónde? Mapa en los Estados Unidos. Vale. ¿Has visto en Rusia cuántos hay? ¿Ninguno? No. No hay. Y dices, o sea, todos los extraterrestres van a Estados Unidos. Qué raro, ¿no? Pero claro, en Rusia, si tú decías que tienes un encuentro cercano, te vas al psiquiátrico. Claro, y si tú no estás bien de la cabeza. Eso debe ser también por el tema del régimen comunista, el
que político que ellos vivían, ¿no? Me imagino que... Sí, pero no, no, fíjate, había una temporada en estudios de ufología que muchos científicos se animaron muchísimo. O sea, empezaron a trabajar, empezaron a ir a los lugares de avistamientos porque querían saber la verdad. Y era, a ver, en Rusia había pues etapas. Estaba prohibido, permitido, prohibido, permitido. Entonces, uh-huh, cuando estaba permitido, los científicos, destacados científicos, fueron a investigar. Y claro, muchas veces lo que encuentran pues es nada. Como desde el año 47 no tenemos nada. Uh-huh. Entonces, encontraron esto. Pero los rusos sí que tienen dos cositas que bastante interesantes. Hay un caso que se llama Roswell ruso, que sucedió en Dalnogorsk, que parece que había un accidente. Y ahí han encontrado unas mallas muy raras después de este accidente, y también encontraron unas bolitas, que con una aleación de metal muy rara para ser terrestre. Entonces, claro, evidencias hay. No hay cuerpos de alienígenas, no hay cosas nada de estas. Okay. Que, a ver, leyendas sí hay, muchas. Pero claro, no hay nada. Pero cuando hay algo, ha salido a la luz. Dice, oye, tenemos estas mallas, no sabemos de qué están hechas. La tenemos aquí. Entonces, claro, han investigado. Y en Rusia hay casos que llaman muchísimo atención. Hay un caso y en Europa, perdonadme, que no, sí, quiero, no quiero que se me olvide, porque ya me da miedo preguntar, porque me va a decir que es falso. No, yo siempre digo eso. Lo de el mítico paso de Aldo. Esas muertes tan extrañas, se ha dicho de todo, muertes súper extrañas, marcianos, ovnis, bestias. Eso fue una colina de nieve, creo, ¿no? Bueno, algo así. Las muertes son extrañas cuanto menos, pero de verdad, ¿tú qué sabes? Claro, bro. Yo te digo que yo el paso de Yarlov sigo paso a paso. O sea, cada vez que aparece algo, yo enseguida, chicos, ha salido esta novedad. Y me ha gustado el último programa de Andrei Malajov de Rusia. De hecho, yo cuando lo vi, la vi como dos o tres veces para enterarme. Entonces, ¿qué hizo este presentador? Ah, bueno, voy a contar un poco el caso, ¿vale? Para que nos entendamos, claro. Y en 1959 hay un grupo de los jóvenes de la universidad que empezaron a hacer una excursión a Paso de Yatlov, que es una montaña. De hecho, los Mansi le llaman la montaña de la muerte. ¿Por qué? Por su clima. El clima es muy, muy cruel ahí. O sea, siempre hay viento, siempre hay. Entonces, estos chicos decidieron subir a esta montaña. Lo que sí, que cuando tenían que parar en un paso, pararon en un lugar muy raro. Y para los alpinistas experimentados, que eran ellos, no deberían parar ahí, porque con una marcha de media hora llegarían al bosque y estarían protegidos. Pero se han puesto en una colina así, y han puesto una tienda aquí. ¿Qué pasa? Si tiene un lao o tiene el viento y todo, esto se va. Entonces nadie de los alpinistas ahora que investigan dice, es que no es normal que se pusiera allí la tienda de campaña. Y claro, los cuerpos aparecieron muertos, unos quemados, unos con color rojizo y en puntos diferentes. Y la tienda de campaña estaba rota. Entonces, claro, hay, yo no sé cuántas hipótesis hay, pero muchísimas. Unos dicen que fueron ovnis, otros dicen que es pueblo indígena siberiano que les ha matado. Sí, porque por lo de la lengua, ¿no? Que un cadáver apareció sin lengua, el de ella. El de una, sí, de las... dos aparecieron sin ojos y sin lengua. Entonces, claro, aparecieron, o sea, también con roturas de cráneo, de huesos, y todo es como muy raro. Y claro, cuando empezaron a investigar, el caso fue secreto, enseguida fue secreto. ¿Qué pasa? Por este territorio pasan los cohetes soviéticos, porque Siberia está perdido en el monte ese de la muerte, y ¿qué pasa? Tiran las fases. Y muchas fases, la primera o la segunda fase de estos cohetes, caen en estos lugares. Eso es lo primero, que es bastante probable que fue una fase que cayó, porque emite un gas, que ahora no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre, que te hace sentir que te ahogas, y esto puede explicar por qué dejaron la tienda de campaña para salir a respirar. Esa es una hipótesis.
Además, se han comprobado los datos y hay datos, es como es lo que digo yo que es muy difícil. Hay datos que sí que salió cohete, otros dicen que no salió cohete. Y el cohete que salió no tenía que caer, no tenía que caer ahí su parte. Entonces es como la versión pues, oficial fue la U de nieve, que es bastante probable en la situación donde estaba en la tienda de campaña. Yo rebuscando encontré que el mismo Dyatlov creía en los Yeti. Y él lo que quería es ver a los Yeti. Entonces, obligó el grupo no parar en el albergue que estaba a una hora andando en aire libre por a ver si ve al Yeti. Y el presentador este de la televisión rusa, ¿qué hizo? Dice, vamos a organizar la expedición y vamos a hacer los mismos días que ha hecho el grupo. Entonces, bueno, no voy a contar ahora todo lo que lo han pasado, es muy interesante. De hecho, en mi canal de YouTube hay un vídeo corto de eso. Mercedes, ¿cuál es tu canal? Dilo, por favor, para que la gente... Mercedes Pullman, Ciencia Sin Ficción. Ok, excelente. Mercedes Pullman, Ciencia Sin Ficción. Entonces vayan a suscribirse al canal de Mercedes Pullman. Ay, muchas gracias, Richard. Oh, claro. Y entonces, claro, ellos hicieron todo. Y sus conclusiones eran... que tenían que hacer un experimento porque antes de salir el grupo ha dicho cuando volvemos de esa expedición vamos a ser famosos en todo el mundo. Entonces les hace pensar que tenían que probar o algún medicamento o algún ensayo que estaban haciendo científico. Tenían que probar con ellos y el ensayo ha salido mal. Porque después dicen cuando fueron han enseñado cómo el viento no les deja pasar, cómo se mueren de frío, cómo dice, o sea, en condiciones que iban los chicos, imposible. O sea, a ellos, ellos iban con las motos de nieve, se rompían las motos, o sea, no podían avanzar, o sea, pasaron penurias. Y la conclusión a lo que llegaron es que el experimento salió mal de estos jóvenes patriotas de la Unión Soviética. Y cuando llegaron a... ¿Por qué empezaron también a sospechar? Porque hay una nota de los policías, no, de los militares, que llegó a la policía diciendo que hay un grupo de turistas muerto y de recogerlo. Y era el 15 de febrero. Y por ellos fueron 26. O sea, que ya sabían que estaban muertos. Porque supongo que pasó el cohete, los militares fueron a recoger y han visto los muertos. Entonces, la versión de este programa, de esta expedición, es que recogieron los cuerpos para analizarlo y después tenían que crear rápidamente un escenario. Y dicen que los cuerpos con los huesos rotos, dice, lo tiraron del helicóptero. O sea, dice, como ya no tenían tiempo, lo tiraron, dice, ya que se apañe el mundo. Y dicen que ni siquiera la tienda de campaña estaba ahí porque había, o sea, estaban al lado del bosque donde protegía, dice, porque es lo más normal. Allí dice, no pone ni loco una tienda de campaña. Entonces fue eso. Y es bastante interesante las conclusiones que han sacado. Seguro que van a salir más conclusiones porque la fiscalía que está investigando, pero claro, está investigando por los motivos naturales. No se ha pronunciado. De hecho, se ha pronunciado uno de la fiscalía y resulta que al final la información era falsa porque él estaba haciendo un doctorado. Es que este caso es como muy magnífico todo. No, yo quiero darte las gracias, ¿no? Richard, no sé si estarás de acuerdo, nos ha contado más cosas Mercedes que en cualquier programa que yo haya visto. No, de hecho que sí, porque yo tengo una idea totalmente diferente de todo ese caso, ¿no? De hecho que la posibilidad del Yeti, la posibilidad de las abducciones y todas esas estaban presentes, pero bueno, es lo que prácticamente History y algunas otras plataformas pues ¿no? De medios de informativos y de misterio han dado, ¿no? Eso es lo único que se sabe. De hecho que es un dato relevante y yo creo que los amigos se van a entusiasmar y van a estar revisando más sobre este caso. Mercedes, a la par del proyecto Libro Azul, también la KGB tenía otro proyecto, ¿no? Que se llamaba la Carpeta Azul, ¿no? Y que estaba sí. Investigando también el fenómeno OVNI, me imagino desde una posición totalmente diferente, en un contexto político, social, cultural totalmente diferente. Sí. ¿Qué nos puedes contar de eso? Richard, yo te cuento mientras no lo oye nadie. Para la KGB
era un dolor de cabeza. Odiaban los casos ovnis. ¿Por qué odiaban? Porque ellos querían ser espías. Le importaba un pepino alguna luz que hay en el cielo. Y no querían. Lo que pasa es que cuando en la Unión Soviética empezaron a investigar los ovnis, que no se llamaban ovnis, se llamaban casos anómalos en la atmósfera. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el proyecto. Espera. Investigación de casos anómalos atmosféricos se llamaba. Que llevaba Sietka, y Sietka se traduce como maya. Entonces, claro, como llevaba el Ministerio de Defensa y la Academia de las Ciencias, pues claro, KGB no podía estar atrás. Y entonces, claro, tenían que... Pero lo odiaban. De hecho, cuando el Pavel Popovich solicitó la carpeta azul, además me gusta, en Estados Unidos, Blue Book, y aquí carpeta azul. O sea, todo es como, no sé... Querían, primos hermanos, ¿sabes? En todo esto. Muy originales, entonces, no son, ¿eh? Que muy originales. No, la verdad es que no. Pero realmente, o sea, tenían los casos. Lo que pasa es que cuando se rompió la Unión Soviética, lamentablemente, mucha documentación se vendió. Y se han quedado 124 hojas de esta carpeta azul. Inmediatamente después que se disolvió la Unión Soviética, ¿se vendieron los archivos? Sí. Porque en este momento en Rusia se vendía todo. Cobre, ovnis, todo lo que podían vender se vendía. De hecho, el que llevaba los casos, el Sakhalov, este coronel, vendió él. Porque vino ¿cómo se llama? El productor de televisión. George Knapp, ¿no? George Knapp, sí. Estuvo por allá. George Knapp, sí. Entonces, hay indicios que él sí ha comprado algunos documentos. Lo que pasa es que George Knapp compró. Dato es interesante porque, ¿sabes qué? George Knapp tiene vínculos directos con, nosotros le decimos aquí nuestro auspiciador, Robert Bigelow, ¿no? Robert Bigelow es un empresario dedicado no solamente al tema aeroespacial, sino también al del fenómeno OVNI. Tiene proyectos especiales que están en el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos y que, de alguna manera, siempre ha estado interesado en recopilar datos, información, evidencia del tema OVNI. Lo ha hecho acá con la MUFON. Él le compró las bases de datos en su momento. Yeah. Me sorprendió, justo leí la nota que me mandaste, donde sí. George Knapp estaba en Rusia. Bueno, yo sabía eso porque, de alguna manera, Valé lo cuenta en su libro Crónicas Ufológicas en la Unión Soviética. Y que, sí. Ese detalle de que él compró información, eso me parece genial. Y si tienes algún detalle de eso, cuéntanos. Además, en Rusia dicen que pagó 10.000 euros o 10.000 dólares por la información. Y ya sabemos de dónde llega la plata. Y realmente y es creíble porque es que solo han quedado 124 páginas, no hay más. Y es lo que entregó la KGB ya al cosmonauta Popovich. El resto de documentos, y a estos documentos ahora hay una web rusa que se llama ruforce.ru y tienen ahí todos los documentos escaneados. Claro, están en ruso, pero bueno, están ahí. De hecho, yo cuando hablo con ellos, de vez en cuando digo, este documento, y me dicen, sí, es falso, o sí, es verdadero. O sea, yo para confirmar, yo ya no me creo en ningún documento ruso que aparece, ¿sabes? Pero, por ejemplo, es curioso porque ellos sí me enseñaron un documento que los rusos en 1961 estaban haciendo estaciones de radio para conectarse con Marte, Plutón y Venus. Y dices, ¿what? ¿Qué hacías en 61 conectarse con Venus? O sea, y es súper curioso. Y yo tengo el documento en PDF, está en ruso, pero con sus cálculos y todo. Dice, pero estos muchachos, ¿cómo iban? Pero si hacían eso es por algo. Claro. O sea, a mí no me digáis que no. Pero claro, no sé por qué. Yo tengo ese documento y no sé nada más. Entonces, claro, allí por mucha información. Y yo creo que no se ha publicado todos los documentos que se han vendido por algo. No sé por qué. Puede ser que no tenía nada, pero es que KGB cuando había un caso, de hecho, os quiero contar una cosa que quede muy claro para todos los amantes de ufología.
En casos de Rusia, si no vienen militares, pasad del caso. No vale. Por ejemplo, en caso famoso de varones, no había militares. No pasó nada. O sea, no pasó nada. Llegaron de la KGB, han mirado y dicen, venga, va, los flipaos. Y se fueron. Mira, Mercedes, tengo aquí, que te lo iba a leer ahora. Dice así, sí. En España, Luis Mariñas, en el telediario del mediodía del 9 de octubre del 89, daba la noticia en la primera cadena de televisión española. Escepticismo en el Ministerio del Interior soviético sobre el posible aterrizaje de extraterrestres en la ciudad de Voronezh, a 500 kilómetros del sur de Moscú. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso. O sea que sin soldados no tenemos marcianos de 3 o 4 metros. Es que tengo hasta vídeo guardado cuando él habla, y encima con el signo de humo. O sea, fíjate lo que han liado, claro, lo que han juntado ahí. Pero cuando empecé a investigar, es que no había un avistamiento, habían 7 en esta semana. Claro. Entonces, claro, habla de uno del juego este de fútbol de extraterrestres, que es una chorrada, porque hay otros mucho más interesantes. Entonces, por esto, cuando ves las fotos de todos los alienígenas que salieron, dice, pero ¿cuándo salieron tantos? O sea, había solo 3. Hay un robot, hay un alto, hay pequeño, después hay uno con el cuerno, porque hay un montón. Claro, de... eso es sumamente interesante, porque dentro del mismo caso se presentan diferentes tipologías de entidades, ¿no? Entonces es como que un escenario muy, muy fabricado, lleno de estereotipos, y bueno, la información que llegó, yo me acuerdo, yo era en esa época... Cuando el caso Voronezh se hizo famoso, yo estaba en Perú, yo vi no solamente la televisión, sino los diarios, y fue una cosa contundente, ¿no? Pero lo que decían era, OVNI aterriza en la Plaza Roja de Moscú. Y yo, hoy no puede ser, entonces ya está, es una invasión, prácticamente, ya claro, alienígena. Y después, bueno, se fue retocando o dándonos otros datos del evento. Pero siempre nosotros hemos tenido en la retina la idea de que este caso es totalmente real, ¿no? Entonces, sí, pues, bueno. Ya te digo, con más que investigo y con más que encuentro, digo, es que aquí no, o sea, no cuadra nada, no cuadra nada. De hecho, la famosa letra del humo, yo tengo también unos documentos donde... Preguntan a los testigos, que eran 2 chicos, 3 chicos. Y donde preguntan, ¿es esa letra? Esta letra es Z en ruso, es muy familiar. Y el testigo dice, no, es algo parecido, pero yo no sé pintar esto. Entonces, no era esta letra. Porque el otro ha dibujado otra letra, que es la letra P. Entonces, claro, y el chico ese, lo de Z, es una letra muy usual en ruso. Entonces, ha dicho, parece ser, pero no sé dibujarlo. Pero claro, en Occidente ya han dicho que era la letra de humo y que eran los somitas. Y también ahí es que ya después empiezan como... O sea, ya empezaron ahí en Varones ver todo el mundo a los ovnis. Y digo, estos han llegado aquí de excursión de una semana y aparecen en todos lados. Entonces, claro... ¿Ahí qué pasa? No había militares. Y si no hay militares... Mirad, hay un caso del Lago Corp que es súper bonito. A mí me tiene hipnotizada porque está en Siberia, está en un sitio así como alejado. Y había un guardabosques que siempre iba por el mismo camino. Y un día viene y hay una franja de tierra como cavada de 20 metros. Y no había tierra por ningún lado. Entonces, claro, cuando él va y avisa, lo primero que aparecieron son militares. Han vallado la zona, porque, claro, es una franja muy ancha, sin tierra por fuera, y no saben qué es. Enseguida militares. Ahí después encontraron el hielo de color esmeralda, encontraron unas cosas muy interesantes, han hecho investigación, pero ya el hecho de que estaban militares era algo que no sabía lo que estaba pasando. Y, por ejemplo, cuando hablamos de Varones, era un sitio estratégico y había muchas zonas anómalas allí. Allí estaban haciendo cabezales para reactores radioactivos. O sea, allí podía pasar cualquier cosa.
Además, encima en barrio este donde estaba. Entonces, por eso me llama mucho la atención. Yo ya últimamente cuando aparece un caso, yo miro, ¿están militares? Vale, lo investigo. Si no, no... No importa. Y, no, he dicho que sí. Y en ese afán de buscar a los militares estaban en el famoso agujero más grande del mundo hecho por el hombre, ¿no? Es que los rusos son muy bestias. Cuando se lían ahí a escarbar y venga a hacer cosas raras... Sí, sí, la verdad es que sí. A ver, no crees tú, pero los rusos creen en todo esto. O sea, saben que algo hay allí. Entonces, claro, cuando hay una cosa rara, van para allá. ¿Pero qué descubrieron ahí abajo para de repente pararlo todo? Y como que es que 12 y pico, ¿no? 12,2 kilómetros creo que llegaron a escarbar. Sí, sí. No lo sé, no lo pone, ¿sabes? Está clasificado. Sí, no. Lo cierto es que salieron zumbando de allí y no creo que sea solo por el exceso de temperatura. No, pero no sabemos. A ver, hay hipótesis que han oído las voces, hay hipótesis que el malestar, hay hipótesis de mucho, pero nada oficial. Oficial no hay, oye, que salimos escapetados porque hay un gas que es mortífero. No, no. ¿Sabes? Entonces ahí... Se queda ahí como... Bueno. Luego hay un mapa también de ciudades abandonadas por la Rusia profunda donde se vendieron todo el tema militar, tanques, todo en aquella... cuando se deshizo. Pero siguen apareciendo, vas oteando por Google Earth y todavía se ven ciudades fantasmas. Hay demasiadas quizás. Sí, sí, hay demasiadas. Además también hay muchos... muchas regiones donde estaban los militares, de hecho cuando estaba un punto muy estratégico el mapa se cambiaba un poco, o sea, nunca te ponía en el mapa exacto, o sea, es como GPS. Además, que no te daba la coordenada. Ciudades exacta. Diseñadas para ser autosuficientes como proyectos ocultos, como haría cualquier país que quiere ocultar una investigación de lo que sea, eran completamente autosuficientes. Sí, sí. Mira, por ejemplo, mi hermano cuando estaba haciendo la mili, yo lo fui a Moldovia a verlo, ¿no? Y vamos paseando por el bosque. Y me dice, Merce, ¿ves ese montículo? Digo, sí. Pues abre la puerta y salen satélites. Salen cohetes. Digo, venga ya. Dice, Merce, te lo juro que lo he visto. Y claro, yo me acerco y me dice, no te acerques que te van a matar. Digo, no me puedes matar porque se supone que no sé nada. Dice, pero te están viendo y te están oyendo. Entonces, claro, digo, bueno, yo me acerco por si acaso, yo qué sé. Pero claro, mi hermana ha visto esto. Y había laboratorios secretos por todos lados. O sea, y las fábricas, es que las fábricas allí se cerraban para probar un móvil perpetuo. 3 días se cerraba en la fábrica de aviación porque un ingeniero ha dicho que ha inventado. Y estaban probando. Dice, pues no, chaval, no has conseguido. Y empezaba a trabajar la fábrica porque creían en todo esto y querían conseguir más potencia. Fíjate, ¿conocéis a Miguel Ángel Ruiz? David, ¿tú no lo conoces a Miguel Ángel Ruiz? Me tú sí puedes muchísimo. Conocer. Sí, él hace tiempo ha tocado la ufología. Y yo he publicado un pequeño así post sobre el avión invisible en el 1938. Vale. Y me pone el mensaje, Pullman, te has equivocado. Han demostrado en 1983. Digo, no, no me he equivocado. Es que es en 1938. Han probado el avión y era invisible. Y dice, yo no sé. O sea, en 1938 teníamos aviones invisibles. Entonces, imaginad lo que podemos tener ahora. Claro. Ese es un detalle muy, muy significativo y voy a aprovechar que estás acá y que me has... dicho que te encanta el tema de la aeronáutica y, sí. Y bueno, hace muy poco tiempo los rusos presentaron su jaque mate, ¿no? El avión este caza de un solo motor, ¿no? Que bueno, sí. Que es de quinta generación con matices de sexta. Sí, qué bonito es. Sí, es lindo. De verdad que a mí me sorprende cada vez Rusia con sus aparatos y todo lo que tiene que es sensacional lo que están haciendo los rusos. Sí, ese es el avión que hace giro a cualquier grado el que quiera, ¿no? Sí, la quinta generación, sí. Y lo interesante de esto es que ellos presentan como una promoción utilizando los elementos actuales de la ufología norteamericana,
una propaganda, ¿no? Sale una toma o una especie de imagen de la cámara FLIR de uno de los eventos del el Go Fast o el Tic Tac, o el Gimbal, creo que fue el Gimbal, sí, el Gimbal, y sale una nota que decía jaque mate, ¿no? Una cosa sí, así. Y sí. Era un claro llamado de atención, pues, al aparato. Por supuesto, ¿sabes lo que pasa, Richard? Que están midiendo. Estados Unidos, siempre Estados Unidos está midiendo quién la tiene más grande. Por supuesto, con más. Exactamente. Entonces, a mí me sorprendió cuando vi en la presentación del avión, uy, me quedé encantado. Jaque mate. Sí, jaque mate. Y así, no solamente eso, sino que hay un nuevo MiG, el MiG-41 también, que uno, si lo ve, cada vez la aeronáutica está revolucionando su diseño, mucho, sus capacidades, y como que estamos viendo prácticamente los ovnis que hace años atrás mucha gente escribía, ¿no? Y ese claro, es un detalle que no es menor. Me estás diciendo que ya un avión invisible se había probado en la década de los 1900, ¿cuándo fue? 1938. 1938. Entonces, significativamente la tecnología está avanzando en escalas, pues, insospechables, pero es lo que vemos, ¿no? Y mucha gente se puede confundir entre un dispositivo tecnológico de alta gama o de alta, sí, ¿no? De alto desarrollo con un objeto volador no identificado. Es algo que yo cuento. La vez pasada estuve manejando por aquí y vi uno de estos bombarderos, los B-2, los grandazos, que los sacaron de noche y era como una especie pues, de, no sé, algo gigante con unas luces de posicionamiento en el cielo que si tú no tienes, bueno, el conocimiento, podrías confundirlo prácticamente con un ovni. Y a raíz de esto, y este preludio para hacerte este planteamiento, ¿qué conoces de la tecnología aeronáutica rusa? ¿Qué nuevos desarrollos están planteando? ¿Qué nuevas tecnologías están por venir? ¿Conoces algo de estos detalles? Hombre, los que están por venir, no. Pero estate atento cada Navidad porque Putin hace un regalo a Estados Unidos contando las cositas que tiene. Y entonces, claro, es el jaque mate. Cada año sacan algo nuevo. Además, a mí me encanta cuando los Estados Unidos están saltando y Putin está callado. Digo, qué miedo da. Este hombre, sí, da mucho miedo cuando, claro, está callado. Y después cuando empieza a decir todos los avances militares que tienen, y es como dices, qué miedo da. O sea, sí, la Navidad pasada el Trump casi se desmaya cuando salió Putin a contar lo que tienen. Claro, pero no, te digo que los misiles, por ejemplo, hipersónicos están muy bien, sí, trabajados, y yo creo que son los ellos encabezan la, ¿no?, la lista de países que tienen mayor desarrollo en torno a ese tema, ¿no? Claro, claro. Y tú piensas que se han unido con China e India, y es que dentro de nada esto va a ser. A ver, Rusia yo creo que tiene ya un potencial muy grande en el mundo que asusta a cualquiera. Si ya te digo, con un botón en 15 minutos puede destruir de un punto a otro la Tierra. O sea, no necesita ya ni militares. Es un nuevo eje, Mercedes. ¿El qué? Es un nuevo eje, China, India, Rusia. Sí. Sí. Porque estaba viendo lo del espacio, sí, Max 2021, y es que ya no ocultan nada. Ahí está todo lo del Sukhoi, claro, los helicópteros, está todo. Sí, sí. Sí, sí. Está todo. No, y además es que ahora ya no operan con dólar. ¿Por qué viene toda la esta? Porque operan entre yuan, rublos, y claro, o sea, operan con su moneda. Han eliminado el dólar, porque claro, para usar el dólar como divisa tenía que pagar pues billones de dólares. Es cierto entonces que el ataque chino al oro americano, a la moneda, a la base, es real y lleva produciéndose. Es real. De hecho, he hablado con una chica de Banco de España, digo, oye, ¿es verdad que todas las transacciones de Rusia y China se hacen en su moneda? Dice, sí, es verdad, ya se hacen en su moneda. Porque digo, ¿sabes? Lo dicen, pero después no. Y dice, sí, es verdad. O sea, han hecho mucha pupa al occidente.
Y claro, cuando empezaron también las sanciones de Europa hacia Rusia y que fue, se fue a la Sudamérica, entonces no, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tiene la misma producción, hasta vende más, y el que ha sufrido es Occidente y Europa. O sea, las naranjas de Valencia pues se tiran, el pescado de Noruega no se vende, todo eso. Y Putin sigue adelante. Yo tocando el tema aeroespacial, que para mí es el futuro, o sea, yo ya lo he comentado en muchas ocasiones, creo que todo pasa, creo que estamos quemando tantas balas ya en el planeta Tierra que es que tenemos que salir sí o sí. Yo creo que lo dijo Stephen Hawking antes de morir, que si en menos de 1000 años el ser humano ya no había salido de la Tierra, quedaría extinguido, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, pero en esa guerra, en esa nueva guerra fría entre estos ejes nuevos, ¿tú cómo ves el tema ruso y la participación rusa? Porque yo sé que ellos no gastan tanto en investigación como lo hace Estados Unidos. Estados Unidos gasta muchísimo. Yo creo que ellos gastan menos en destruir lo que hacen los demás desde la Tierra, ¿no? Creo que es bastante más sencillo y más barato. Esa psicología... Sí, pero tú piensa también que Rusia sigue funcionando como la Unión Soviética. Sí. O sea, ella no necesita invertir mucho porque todos los científicos que trabajan cobran su sueldo. Y hacen lo mismo que hacen por mucho más millones en Estados Unidos, pero hacen lo mismo. Entonces, claro, invierten más pues en tecnología. Y vamos a pensar, chicos. Hablo del secuestro de satélites. Hablo del secuestro de satélites que se estaba desarrollando. Por supuesto. A un accidente en el cosmos. A ver, ¿quién va a demostrar? Es que... Pero pensad que vamos a Marte. O sea, vamos a poner fronteras en el Marte o en la Luna, que ahora se van a la Luna. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo se dividirá el territorio? Vamos a dividir el territorio. Y esto es lo peligroso. O sea, estamos dividiendo territorio en cosmos. ¿Cuál es la perspectiva rusa del nuevo ejército americano en cuanto a esto se refiere? Esa nueva creación de ese cuerpo especial. Mira, se van a la Luna China y Rusia, ya. Claro. Antes de que Estados Unidos. Ya firmaron un convenio para colonizar, hacer una colonia, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, cuando vienen Estados Unidos, llegarán tarde. Porque la Luna ya será de chinos y rusos. Entonces empezará la guerra. O sea, es como todo. O sea, dejarán el Irán, Irak y todo con petróleo porque van a conquistar las tierras. Te lo aseguro, os lo aseguro, que Putin ya está preparando cosas para guerra de interespacio. Os aseguro. O sea, y con respecto a ese tema, ¿no? Ya el petróleo no les interesa. La matriz energética se va a cambiar. ¿Cómo está Rusia en torno a estos avances? ¿Están migrando a otras fuentes de energía? ¿Con qué están moviendo, por ejemplo, los coches? Sí, mira, Richard, ellos, por ejemplo, no dejan pasar. Fíjate que son amigos con China, pero en Rusia no se venden coches chinos. Porque Putin ha dicho, no, aquí se vende lo nacional. Entonces, ¿qué pasa? Están haciendo ya la carne proteínica, o sea, ya no necesitan vacas. Ya pueden sobrevivir. Entonces, se está preparando. Yo veo todas los logros que están enseñando en televisión. Digo, es que no me cuadra. ¿Esto para qué es? O sea, se están preparando de la invasión de los planetas. Lo que pasa es que Putin hace esto como poco a poco y para que no lo vea nadie. ¿Sabes? Entonces, pero él ya tiene un plan preparado. O sea, él tiene medios preparados. Tiene todo preparado para esto. Y ya te digo, hasta la alimentación, no tiene que plantar nada en el Marte. Se va a llevar todo desde aquí. Y se sigue invirtiendo muchísimo dinero en las investigaciones espaciales. Muchísimo. Entonces, yo justo leí una nota y Putin, creo que era un aniversario no sé si es el Departamento Aeroespacial Ruso, no sé el nombre exacto de lo del... Sí, fue hace poco, 70 años del Baikonur, sí. Claro, entonces habló de que, a consecuencia de la corrupción y de otros temas, ¿no? Más que todo de manejo y gestión política, habían dejado, pues, de producir, así, ¿no? Utilizando ese término, lo que ellos esperaban, ¿no? Entonces, que iban a entrar una reforma. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué sabes de esto? ¿Cómo está yendo este tema? A ver, ahora tienen que organizarse porque, claro, el
mercado económico y social cambia mucho y político. Entonces Putin tiene que buscar soluciones a todo. Es como con gasoducto. Cuando Ucrania se puso borde, él ha dejado a toda Europa sin gas. O sea, con dos ifs. O sea, a ver quién se atreve a hacer eso. Putin se atrevió. Entonces, ¿qué pasa? Siempre tiene que tomar decisiones muy rápidas. O sea, cuando el gobierno no le funciona, él disuelve el gobierno. Dice, ala, Dios. Funciona como si fuera el zar. ¿Sabes? Es como el rey. Realmente. Es un presidente populista, es un presidente con mucho poder y que apoya a mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que aparece una situación, él tiene que cambiar de escenario. Y es muy adaptable. O sea, él se adapta a todo, modifica todo lo que hace falta y desvía fondos para acá o para allá para conseguir lo que quiere. Por eso casi siempre sale ganando, porque es que controla muy bien todo esto. Y claro, ahora el armamento, el espacio, es su principal objetivo. Pero, o sea, esto demostrar. Mercedes, ¿no es bastante más fuerte China en cuanto a armamento y en cuanto a avances aeroespaciales? No, es Rusia. ¿Más que China? Sí, más que China. China. Además, yo no sé qué hay entre China y Rusia que Putin siempre aprieta el cuello a China. No sé qué hay allí. No sé qué acuerdo hay, porque siempre China cuando empieza, ¡pum, pum, pum! Va Putin allí y de repente China dice, venga, vale. Y digo, no sé qué hay allí, claro, no sé qué traen entre manos. Sí, yo creo que si uno ve ¿no? Las plataformas de desarrollos, te vas a dar cuenta que, bueno, Rusia se lo lleva en cuentro, ¿no? En temas, por ejemplo, de aeronáutica y aviones de cazas de quinta generación, el máximo exponente chino es el J-20, ¿no? Que es el avión Stealth de quinta, con no sé, bueno, tiene ahí unas propiedades interesantes, pero Rusia ya tiene como 3 o 4, ¿me entiendes? Sí, pero entonces, Richard, yo no creo que China necesite tanta actualización, porque es capaz de tapar el cielo con la cantidad de aviones que tiene. Por ejemplo, quiero decir que en cuanto a número, es el más potente del mundo, sin ninguna duda. Pero no todos tienen las mismas características, pues, que los de quinta generación, por ejemplo, rusa, ¿no? Yo creo que son distintas maneras de ver la guerra, ¿no? Yo tengo muchos, otros tienen menos mejores, quiero decir, son distintas maneras. Lo que sí he visto que China tiene un auge en el desarrollo de drones militares, que es una cosa que bueno, va a definir las guerras dentro de poco, ¿no? Eso sí no lo podemos quitar. Pero yo creo que van a ir de manita, o sea, los dos, ¿sabes? Yo hago esto, tú haces esto. Vamos a hacer cositas. Claro, porque el mundo está contra nosotros, ¿sabes? Ahí van de manita en muchas cosas. Lo que pasa es que yo no sé por qué muchas veces se crean hasta los conflictos con China y de repente se suaviza. Digo, ¿pero qué ha hecho este hombre? O sea, yo no lo entiendo esta relación, pero ahí hay algo escondido que tal vez algún día sabremos. Y nos asustaremos todos juntos. Sí, esas son alianzas estratégicas que, bueno, que desde hace mucho tiempo tienen, ¿no? Sí. Y con relación, por ejemplo, mucho se habla del cosmonauta, ¿no? El cosmonauta ruso que cuando va al espacio y está preparado para un posible contacto con una vida, ¿no? De otra índole, de otro plano existencial. ¿Qué sabes de esto? ¿Es real eso? A ver. Estoy ahora con un vídeo cortito que encontré donde hablan los coroneles militares y todo esto. Entonces, lo que hablan, hay un coronel de medicina que ha hecho hasta un experimento de querer estrellarse con un caza. Y hablan de una conciencia superior que les protege o les mata. Entonces, dice que allí arriba, cuando salimos con cazas, hay algo que sabe si tenemos orden de disparar, allí arriba saben que tenemos este orden. Entonces, claro, cuentan como unos salieron a atacar un ovni, o sea, un objeto no identificado, y al final se estrelló el avión. O sea, no pudieron atacar, y dice cuando el grupo de búsqueda fue a buscar los restos del avión, vieron como una persona como muy grande de 3 metros adentrarse en el bosque. Dice que lo vieron. Y el coronel ese de medicina cuando habla dice es algo hipnótico. Tú vas
pilotando, dice, y de repente te quedas como paralizado, que alguien se ocupa de todo tu cuerpo y toda tu mente. Dice, entonces ahí no puedes manejar ni el avión. Dice, y hasta que no te deja esta fuerza, no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué hizo este coronel? Hizo un experimento, empezó a ir en picado y en unos segundos la conciencia esta de, ellos le llaman, los pilotos rusos le llaman la iluminación cuando llega. Ellos de momento se dejan paralizados, no pueden conducir, no pueden hacer nada. Y de repente viene como el resplandor y sube el avión, y ellos pueden subir el avión. Y claro, este coronel cuenta en segundos, y dice, cuando fui a dar el informe a mi superior, me dice, me estás contando hechos en segundos. Dice, es que el último hecho me quedaba 3 segundos para estrellar. O sea, dice, podía contar en minutos. Y claro, quiero traducir este vídeo y quiero traducirlo bien para que se entienda bien el sentido. Ellos no hablan de algo extraterrestre, pero dicen que hay algo, una como conciencia superior, que nos puede controlar como telepáticamente. Nos puede parar o nos puede salvar. Mira, qué interesante eso, porque me hace recordar el caso de Edgar Mitchell, ¿no? Cuando sale en la misión Apolo y tiene la experiencia de expansión de conciencia, y algo muy parecido le sucede. Claro. Y hay varios pilotos que hablan de eso. Dicen, no, tú vas, viene. De repente, o sea, tú te acercas al OVNI y te quedas paralizado, no puedes hacer nada. Dice, entumecido. Y tú ves y sabes que vas a morir y no puedes hacer nada. Dice, y después él ya cuando se te perdona, dice, te hace levantar el avión y subir al avión. Y claro, a veces cuando están enfadados, se dice, ellos saben, cuando salimos con la orden de ataque, ellos saben que salimos a atacar. Dice, y saben cuando estamos de prueba. Y claro, este coronel dice, claro, como yo estaba de prueba, no estaba atacando, iba muriendo, dice, me salvó, no sé por qué. Pues cosas de esas. Sí. Bueno, yo recuerdo que no sé si fue en 2018 puede ser, sí, se produjo en Rusia el foro de los 5 continentes. No sé si tú participaste ya. Que reunió a varios investigadores de no solamente de China, de Rusia, sino de Sudamérica, de los Estados Unidos. ¿Qué foro era? Que suena un foro de los 5 continentes. Justo lo invitaron a uno de nuestros amigos, el doctor Anthony Choi, que bueno, es un amigo de Perú. Invitaron a Andrea Pérez y Mondini. También Rodrigo estuvo invitado, pero no pudo participar. Estuvo también Guevara. Un foro muy interesante donde, bueno, les hablaban del fenómeno OVNI y todo eso. Y también les hacían un paseo hay un museo, ¿no? Un museo de los cosmonautas, ¿no? Y bueno, algo muy significativo. Sí, en el Cosmodrome ahí. Sí, y les hablaban de esto, ¿no? De que ellos como que los cosmonautas tenían una cierta preparación, no solamente psicológica, sino también, o sea, estaba prácticamente, ¿no? Vivo la posibilidad de que se podía producir un contacto con algo. No, Richard, ahí preparaban a los militares, a los cosmonautas, en caso del encuentro. De hecho, había un caso en Turkmenistán, cuando perdió la vida el piloto y todo para atacar un OVNI, se metió una orden que cuando ven los objetos no identificados, y esta orden sí está desclasificada, que no pueden atacar. Que no pueden atacar. Antes eran atacar, y después de esta muerte, la pérdida del avión y todo esto, salió una orden que en ningún caso pueden atacar. Ese dato es interesantísimo, ¿ah? Y dime, ¿cuáles serían los 5 casos OVNI más importantes de Rusia? No, o sea, te dejo 5, ¿no? Me imagino que deben ser 5. Muchos más, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas vamos a entrevistarnos? A ver, el caso de Barones hemos hablado, que se considera uno importante, ¿vale? Sí. Mi caso preferido. ¿Tu caso preferido? Mi caso preferido, sí. Y esto espero que no nos oye nadie, porque allí creo que sí que pasó algo muy raro. Es el caso del campamento Berezovka.
Había campamento, teníamos campamentos de los pioneros. O sea, nosotros cuando terminábamos el cole no molestábamos a los padres, nos íbamos todo el verano al campamento. Pues estos campamentos era al lado del pueblo de Dzerzhinsk, que era un pueblo bastante industrial, sobre todo de industria militar. Y ahí en el campamento, cuando salieron al paseo, vieron el ovni y vieron salir personas, tres personas de ovni. De hecho, cambia la descripción perdón, de los humanoides, porque eran de color negro, con unas faldas blancas, muy delgados, muy planos. Y cuando se cambiaba ellos a blanco, el color de la falda se cambiaba en negro. Y lo que más me llama la atención, que eran de ojos azules o de ojos rosados, de color rosa. Entonces, ahí en este caso, no voy a desvelar más porque va a salir en un libro, hay testigos mayores, hay militares que empezaron a poner, no sé cómo se llama en español estas cuando vas como muy alto, que te subes, que es ¿Ancos? Como una... Los zancos, como no, esos... Los, no, los palos así altos. Los que palos, te que te subes, son zancos. Sí, sí. Será, no sé cómo se llama en español eso. Y empezaron a como hacer algo parecido para que los niños se identificasen. Había un extraterrestre que se sentó en una silla que se metió en la tierra como por la mitad, que esto quiere decir que pesaba 300 kilos. Entonces ahí el caso, hay todo. Ha salido el grupo este de investigación secreta, Sietka, a investigar el caso, militares, KGB, los niños, había de todo. Entonces, claro, para mí es un caso pues bastante, bastante llamativo. ¿Y ese lo vas a publicar en un libro? Sí, dentro de poco va a salir. Creo que en noviembre saldrá el libro. El libro ya lo tengo escrito. Ok. ¿Y ese libro es solamente el tema OVNI? Sí. Excelente. Sí. Solo va a hablar de OVNIs. Pues a mí me gusta mucho como... el fenómeno de Tunguska. Ese al final no lo hemos Tunguska, hablado. Sí. Y esas imágenes son bestiales, ¿eh? Sí. Es que el fenómeno de Tunguska es súper interesante porque realmente es cuando empezó investigación OVNI en la URSS. Porque han dicho, no, este fue un objeto que estrelló y ¿qué pasó? Pero ¿sabéis cuántas versiones hay de hipótesis? Hay 75 hipótesis sobre qué fue en Tunguska. Entonces, claro, yo también... Es que me estoy repitiendo mucho. Tengo ya el preparado para traducir el vídeo sobre el Tunguska y todo lo que pasó ahí con la primera expedición. Lo que pasa es que los chamanes de ahí dicen que los que buscan no buscan en el lugar adecuado. Que no fue ahí, dicen. No donde está todo caído. Entonces, claro, hay todo. Cuerpo celeste, cuerpo no sé qué. Pero los chamanes están con los chamanes... Es que los chamanes siberianos son muy raros. Ellos no te dicen nunca, de hecho no te abren nunca casi nada. Y lo único que han dicho, no, es que donde buscáis no es. Pero no han dicho dónde buscar. Yo creo que entonces va a haber que hacer una serie, Richard, de fenómenos paranormales en Rusia con Mercedes Pullman, algo así. Claro, de todas maneras. Bueno, de hecho que en otra entrevista o en otra charla de estas vamos a ir ahondando otros detalles. Quiero compartirles a los amigos, voy a aprovechar también no quiero extender un poco, mucho más la conversación del día de hoy, porque sé que Mercedes tiene actividades para el día de mañana y tiene que descansar. Quiero compartirles a todos los amigos el canal de nuestra amiga Mercedes Pullman, para que puedan suscribirse en él. A ver, aquí lo tengo. ¿Me avisan si lo ven? ¿Se ve? Ahí está. Sí, ve, sí. Lo último que he publicado sobre Yeti. ¡Oh! Sí, mira. Oh, excelente. Hace una semana tiene un video sobre el Yeti, que de todas maneras seguramente a los amigos les va a interesar esta información. Mercedes Pullman Ciencia Sin Ficción es su canal de YouTube. Vamos a suscribirnos todos de aquí en, ¿no? Al finalizar esta transmisión. Y bueno, seguramente van a tener algún tipo de dato que no conocían, ¿no? Sobre el fenómeno y cómo se desarrolla en Rusia.
Y de hecho que Mercedes te vamos a estar invitando en otra oportunidad para comentar sobre otros casos que de hecho no, nos han dejado todavía con un interés sumamente, ¿no? Alto en cuestión, ¿no? De lo que hay en torno a los misterios en Rusia. Mercedes, ¿dónde podemos conseguir tus publicaciones? A ver, yo publico en Amazon. Entonces, claro, el libro de los secretos mejor guardados de la KGB está en Amazon. Y claro, es un libro que te habla de todo, de sociedades secretas, de vampirista, de la revolución vampirista, te habla también de simbología. La simbología es la que más me apasionó. Yo cuando empecé a enterar, yo no lo sabía. Cuando empecé a investigar, digo, ¿pero de verdad significa todo esto? O sea, era como una sorpresa para mí totalmente. Entonces, claro, se habla mucho de departamentos secretos, que todos piensan que no, un departamento secreto ha hecho tantas cosas, pero también empezó como un departamento normal. Lo que pasa es que Aglet Bocquet se ha ido de las manos. Y claro, hay que pensar que el departamento secreto buscaban a Shambhala, creían en Hiperbórea, creían en telepatía y todo esto practicaban, todo esto practicaban. De hecho, claro, el segundo libro que estoy preparando, no sé lo que voy a tardar, pero allí ya describo experimento por experimento. Esto se ha hecho con los monos, esto se ha hecho con los perros, esto se ha hecho con esto. Y claro, y allí ves la bestialidad de todo. Dices, esto es. Pero claro, por ejemplo, por la revolución vampirista, Rusia tuvo el primer instituto de transfusión de sangre. Y gracias al Drácula de Bram Stoker. Fíjate qué cosas más locas pasan. Increíble. Miren, Entonces, acá claro. tenemos, por ejemplo, el acceso a Amazon y el libro se llama Los secretos mejores guardados de la KGB, Spanish Edition. Fue publicado el 22 de octubre de 2020, ¿no? Sí, hace casi un año. Sí, así casi un año. Y la más Todavía no. gracia que me hizo que me compraron en Japón. A mí Oh, cuando vi en Royal Day en Japón, digo, ay, qué bonito, que las letras, no entiendo nada, pero es muy bonito. Me han comprado 5 libros en Japón. Fue excelente, súper curioso. pero de hecho que hay mucha comunidad latina en Japón, ¿eh? Entonces, de hecho que la gente ¿Será? interesada en estos temas, porque son pocos los libros en idioma español que abordan esta temática, que es sumamente interesante, porque toda la información que nos llega a nosotros nos llega de lo que pasa en los Estados Unidos, en sus servicios secretos, cómo han manejado sus programas especiales y todo eso, pero de la KGB, señores, no tenemos mucha información. Entonces, vamos a agradecerle a Mercedes Pullman por la publicación de este libro. Ya saben, los secretos mejores guardados de la KGB está en Amazon, lo pueden conseguir, no tienen pierde con esta publicación, ¿ah? ¿Eh? Muchas gracias, Richard. Claro que sí, no, Yo claro que quiero sí. aprovechar para invitar a Mercedes, si me lo permite, Richard, a Misterio 51 a presentar Claro el que sí. libro. Y lo que voy a hacer, que soy el suscriptor número 100, acabo de Así. meterme al canal. Había Gracias. 99 y soy el 100, bien por mí. Bien. Yo fui el Ya somos 99. muchos. Ya somos muchos. Bueno, no te preocupes que va a subir rápidamente una vez que todos vean esto. De todas maneras, yo quiero decirle a Mercedes que me voy a sacar extractos de los vídeos y los voy a ir poniendo en Misterio 51, porque hablas de cosas muy importantes. Yo creo que hemos pasado una buena hora y algo, no sé, Richard, lo que llevamos, hora y algo, hablando de uno de los países o comunidad de seres humanos más importantes de la Tierra, con una manera de pensar muy, no sé cómo decirlo, muy suya y que tiene que Sí. aportar al mundo grandes cosas, no solo conocerlos por la Segunda Guerra Mundial o su dictador o por hacer que si no sé qué pruebas. Creo que es una comunidad a conocer y creo que con Mercedes podemos aprender mucho de lo que es el mundo de Rusia en general, ¿no? No, claro que Muchas sí, claro que gracias. sí. Y de hecho que esperamos tenerte en otro momento. Voy a hablar con los amigos de Perú, a ver si Anthony, uno de ellos, Anthony Choi, que bueno, trabaja en la radio más importante del Perú, se comunica contigo para hacerte una Vale, entrevista. gracias. Y también, bueno, te quiero invitar, desde ahora estoy haciendo, y lo voy a hacer público, estoy haciendo ya unos trabajos para lo que va a ser el UFORUM,
de este año, del 2021, UFORUM es el congreso, bueno, ahora virtual, de ufología más grande del Perú. Te quiero invitar a participar, sí, con la gente de APU. Y bueno, ahí estamos trabajando la idea. Esperamos que esto se dé en la primera semana de diciembre o en la semana, en la última semana de noviembre. No sabemos todavía la fecha exacta, pero ya desde ahora te vamos invitando para que nos cuentes muchas gracias. Sobre tus trabajos y todo lo que sabes de este tema, ¿no? Bueno, Mercedes, vale. De verdad, gracias. Ha sido un súper momento. Hemos disfrutado mucho de tu presencia aquí, conversar contigo. Eres súper linda, ¿no? Carismática. Me encanta. Me he sentido como en casa. No, no sé. De hecho que sí. Y que, bueno, seguramente vamos a estar en otro momento conversando de todo este tema del misterio que envuelve, pues, a Rusia, ¿no? Muchas gracias. A vosotros. Un abrazo y un beso más grande. Claro, no, que sí, muchas gracias. Quiero darte también las gracias. Ya te digo, te veremos pronto por Misterio 51 Radio. Y creo que has dicho cosas que no sé si Richard coincide, yo creo que sí, que por ejemplo con el fenómeno de Adlock, que se han dicho tonterías de todo tipo, has dicho cosas que no se han dicho, y mira que me he visto entrevistas de ese fenómeno, y creo que puedes aportar mucho a la comunidad, ¿no? De la divulgación, y sobre todo, no ya del fenómeno ufológico, sino del misterio en general. Muchas gracias. Además, este caso es mi preferido. O sea, yo sigo todo lo que veo, enseguida digo, uy, 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 algo nuevo. Así que me apasiona. Creo que Rusia es un fenómeno oculto, que está oculto porque, a ver, por ejemplo, en España vivimos de la teta de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Y claro, eso que tiene que, pues que estamos con el prisma de que los chinos son malos, los rusos son malos y tal, ¿no? Sí. Y claro, pues sí. Gente como tú nos tiene que abrir un poquito esas miras y conocer mejor al pueblo ruso. Muchas gracias.